Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. En primera instancia, un saludo a todos los participantes del seminario que le está dando mi amiga la profesora Marlene Rosero. Yo les estoy enviando con ellas la novela Diagnóstico NPI. Esa fue una compra que yo le hice a Distribuidora Lewis cuando por fin se encuentra el diagnóstico y se hace un postescrito. Ustedes después de leerla tienen que entrar a mi página y una vez que entren a mi página, buscar NPI y ahí están las 20 páginas que ya están a partir de la segunda edición. Gracias a esta novela, y era lo que nadie creía, y NPI encontraron el diagnóstico definitivo. Entonces voy a hablarles un poquito de la novela. Es la continuación de Y era lo que nadie creía. Es un testimonio. Miren, jóvenes, escribir un testimonio es desnudar el alma y nuestros sentimientos más íntimos. Nos hace vulnerables, pero aunque no lo crean, nos hace mucho más fuertes. Esta novela no es una crítica a la medicina en general ni a los médicos en particular. Es un grito en el silencio más profundo del sufrimiento, pero también nos hace reír. Pues esta obra está entramada con humor, porque es muy difícil leer una obra sobre el sufrimiento humano de un paciente que durante 50 años busca su diagnóstico. Es un testimonio personal. Yo desde pequeña he tenido una salud muy frágil, pero Dios compensa la fuerza y soy una guerrera. Esta novela nos hace reflexionar. Y ustedes van a ver página tras página cómo la paciente tiene ese flujo de conciencia en la cual expresa sus sentimientos. Conocer el diagnóstico me llevó de nuevas fuerzas, pues ya sabía los riesgos y las complicaciones que acarreaba. Ahora la batalla sería más balanceada, pues no me desafiaba un enemigo desconocido. Por primera vez sentí la necesidad de dignificar mi enfermedad. Ella era parte de mi vida, parte de mi lucha. Se terminó el enfrentamiento, el combate. La despido en paz. Les doy las gracias por el aprendizaje y por transmutar mis debilidades en fortaleza. Ahora ella me respeta como a la mejor de sus contrincantes y yo la despido como al mejor de los maestros. Paralela a mi tristeza, la lluvia se arreaba. Minutos después ya era un diluvio acompañado de fuertes vientos. Mientras el agua chorreaba por mi balcón, yo seguía impávida. Los pensamientos se alejaron y mi mente quedó vacía, en silencio. No sé cuánto tiempo pasé en esa misma posición. Poco importaba. Las nubes negras parecieron disiparse y una luz apenas perceptible se filtró. Dejó de llover. ¿Qué es la vida? Me pregunté. Un camino, un viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad. ¿Importa si estás sano o enfermo? No. Solo importa que vas. Solo importa el recorrido. Jóvenes, antes de terminar este saludo que les mando y este breve comentario a la novela, quiero enfatizar la importancia de la lectura. No les voy a decir que mejora su ortografía, porque yo sé que tienen buena ortografía, pero sí va a mejorar su expresión verbal y escrita. Les va a ayudar la lectura a comprender la vida. Y algo muy importante, a soñar. La lectura les da raíces para crecer y alas para volar. Muchas gracias, un abrazo de Rosemary Tapia. Y jóvenes, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.